los años para esta época de vacaciones y demás, se hace esta muestra donde las distintas áreas de la policía de la provincia explican a la gente que se acerca cuál es la función que cumplen, la actividad. Por ahí se ha pensado mucho también en desarrollar algún tipo de actividad para los niños que nos visitan, teniéndose en cuenta que estamos en vacaciones, tienen para poder observar armas, para poder manipularlas, para poder realizar despliegues en rapel y demás. Digamos, todo está pensado para esta época de vacaciones. Por eso lo hemos trabajado también este año con la gente de turismo de la municipalidad, que desinteresadamente nos ha colaborado y apoyado. Así que vamos a tener 3 días intensos, 3 días muy importantes, y que es una opción más para la familia jujeña en estas vacaciones. Acá en Capital está la gente de lo que implica las regionales de la capital, regional de Alto Comedero, Palpalá y demás. En algunas ciudades, como San Pedro y Ledesma, las unidades regionales van a tener su propia expo, ¿no? Obviamente un poco más chicas, atendiendo únicamente a lo que implica, digamos, las áreas de estas unidades regionales. Pero bueno, la gente lo pide, la familia lo pide, sobre todo la familia policial, y realmente destaco el trabajo y el esfuerzo que hacen los policías, que aún estando de descanso, están presentes y coadyuvan para que esto resulte de la mejor manera posible.